de la mañana a 7 de la mañana. 6 a 7 de la mañana, ¿no? Tendrían que estar aquí, ¿eh? Sí. Voy a ver cómo está la gente. Sí, así que cuadren y si se puede, pues ahí hablamos, ¿verdad? Para que nos acompañen también y ustedes nos ayuden ahí con la animación también de los niños que lleguen. Bueno, está bien. Bueno, ha sido un gusto y felicidades por ser tan luchonas. Bueno. Gracias. Así me veo yo, así prácticamente así somos nosotros con la hueva, a pesar de militar. Ah. Como dos hermanas, así como ella. Ajá. Sí, fíjese que en el caso usted sería ella. Yo la hueva. Y la hueva sería ella. Hermanas, ya tienen su todo el tiempo. Ella ha llorado en mi hombro y yo he llorado en mi quiero decirles que somos luchonas. Yo vengo he sido comerciante, he vendido en el mercado. Nunca se me olvida de dónde vengo. Eso es lo que me han preguntado en la entrevista de Cuatro Visión. Cuando yo pedí ayuda, cuando me iban a operar y mi casa se me estaba cayendo el techo. Resulta que nadie me ayudó. Por eso le digo, nadie me ha ayudado. Solo son críticas, pero hace poco me difamaron y yo pasé un proceso tan difícil, pero para la honra y la gloria de Dios, estaba a punto de perder mi casa con una persona usurera. Vino un hermano cristiano, la volvimos a rescatar y me prestaron $16,000 al 2%, que la cuota es de 340, pero no puedo recogerla por otros motivos, que hoy el 3 de enero me tocaba la cuota y no la he dado. Lo que se me ocurrió, mejor venderla para que me quede un poquito y poderme quedar al lado de mi mamá viviendo y alquilando de nuevo. Sí. Eso, por eso vendo mi casa. Bueno. Tengo un carrito que por situaciones de mi madre cuando se me enferma, yo todo mi equipo lo tenía empeñado y entonces yo lo que hice fue que me prestaron por mi carro, la pestañita, me prestaron 1,500 y ya lo tienen a la venta porque no lo puedo sacar. Era mi machete de transporte. Pero no lloro, mi querida, porque mucho he llorado. Pero la honra y la gloria de Dios, que Dios me va a sacar de todo esto. Y yo desde que vine aquí, en la mañana me puse a orar. Y le dije, Señor, dame una oportunidad. Yo siento que donde yo voy hay una bendición grande. Y lo que yo oí aquí me satisface. Porque si ustedes se meten a mi perfil del Facebook, estoy Cipitilla Santaneca Blanca. Hay otros que las cuentas me las saquearon, pero ahí están todos mis reportajes que me han hecho y las necesidades que yo he pasado. Como artista, hoy estamos agradecidas con nuestro presidente que nos dio el día del artista y estamos en proceso. También he sido manejada en el teatro como gestora de artistas. Tengo diferentes diplomas de la Asamblea Legislativa de San Salvador, de la Asamblea Legislativa de Santa Ana. He sido reconocida en muchas partes como una mujer humilde, emprendedora, queriendo salir adelante. Pero yo sé que hay ángeles como ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, y tenemos que irnos porque vamos para otro evento. Ay, que fíjense que son señoras, como dicen, mujeres. Pero tenemos un corazón enorme que pesa. Sí, es cierto. Porque las fragancias vienen en frascos. ¡Déjame eso! Así que un aplauso para la chefarrita. Mira, la veo. ¡Ajá, cabrón! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, el chaparrito! ¡Se iban a zapar! ¡Nayeli, Jenny! ¡Nayeli, dale! ¡Vamos a zapar!
Ajá, pues sí, ajá, pero... Es cierto lo que ella dice, nosotras somos pequeñas de estatura, sí, pero tenemos un corazón gigante y soñamos súper alto. ¡Grande! Sí. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Así que felicidades, mujeres luchonas, ejemplo, ¿verdad? Para muchas mujeres que... ¿Cuál es su edad, Pestañita? 54 años. Imagínese, 54 años y todavía luchando, ¿verdad? Claro. Por salir adelante. ¿Y edad? Dios, sí, pitía. Más yo tengo 58 años. 58. ¿Y ahí viene ella? 69, dijeron. ¿Cuánto? 75. 75 años. 76 cumplidos. Y todavía andan luchando, todavía andan rebuscándose, no se quedan en la casita ya, como quien dice ya. Yo la conocí vendiendo, yo iba grabando y ella iba vendiendo verduras. Sí, también, yo soy muy luchona, yo tengo también, con la ayuda de Dios, pues he comprado un carretón, una tortera, tortero que tiene tres funciones, tiene para torta, para papa y para matabichos. Ah. Y también compré también una máquina para minuta, ahorita solo me falta nada más recoger para surtirlos. Para poner. Ahí veremos pues lo que Dios decía. Cuando me dijo Pestañita este evento, para mí es una bendición, porque un día, 15 días antes, le dije a mi jefa, tengo un compromiso para el 10. Tengo un compromiso. Por favor, deme ese día. Está bien, Cipitía. Y créame que aquí estoy. Sí. Porque hay una agenda muy apretada en el trabajo. Sí. Pero aquí estoy. Todos se preguntarán cómo conocí yo a esta mujer de Dios. Todos dirán cómo la conocí. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Nos conocimos hace un año por esta fecha. Sí. Yo iba vendiendo con mi carretoncito, toda triste porque no había vendido. Yo le dije, Señor, póngame ángel. Póngame clientes en la calle porque yo necesito vender. Señor, póngame. Yo llegué a un lugar, a un negocio, ahí estaba ella grabando cuando yo llegué, estaba hablando, no sé si con un hermano, con un primo, no sé la verdad, pero ella estaba grabando y yo llegué a vender y luego ella empezó a entrevistarme allí, a hacerme el video y a ver lo que yo vendía y cuánto valía y todo. Y ¿saben qué pasó ahí? Que Dios ahí me bendijo. ¿Por qué? Porque el hermano de ella, no sé si será su hermano, ¿verdad? ¿Su hermano? Es un suscriptor. Oh, bueno. Bueno, un suscriptor. Le dijo a ella de que me comprara verdura y me la compró, pero no me la agarró, me dio el dinero, pero ahí quedó la verdura. Uh-huh. Entonces, ahí Dios me bendijo. Entonces, tenemos que enfocarnos, que cuando nosotros necesitamos algo, hay alguien que no nos va a criticar, hay alguien que nosotros luego lo vamos a doblar las rodillas, y aún les digo algo, aún sin que la doblen las rodillas, Jesucristo está aquí y Él está escuchando. Si nosotros estamos diciendo la verdad o estamos mintiendo, pero Dios bendice de corazón. Si usted regala un vaso de agua y lo hace de corazón, no dude que Dios le va a bendecir grandemente. Así es de que Dios siempre abre puertas, siempre, siempre Dios va a abrir puertas de bendición, pero siempre tratando de hacer el bien, caminando en lo correcto. Así es de que, así es como yo conocí a esta gran mujer. Y aquí ando, mira. Y no sé lo que Dios me tiene preparado más allá de la ¿verdad? Bueno, feliz viaje. Muchas gracias. Bendiciones. Adiós. Bueno, entonces ya se acerca la fecha. Tenemos. Pero es para San Antonio, ¿van? La Alejandra quiere ir a San Antonio. ¿Ah? ¿Cómo? Que, ¿no? Como Rodri Mari 634. Hace batallas de casualidad, porque aquí hay un montón de batalleros en TikTok. Sí, vaya, Chiclín, Hilo, Nayeli. Yo no soy batallero. Julio. Bessy, Alejandra. Todos los batalleros. Haga batalla también usted. También soy TikToker. Mira cómo ha cambiado. Me llega. El futuro de Julio. Ah, Julito. El gran TikToker. Uh-huh.
Vaya, entonces, ¿caben los juguetes o no caben aquí? No. ¿Y encima? Encima, encima. Adiós. Ajá. Tres tarimas. Sí, va, si mañana ya va, cierto. Es que yo estaba pensando en todavía en miércoles, pero no, mañana se van para arriba. Vaya, entonces mañana, para los que preguntaron, vamos a llevar las tarimas, al menos esto que tenemos acá. Los granopis. O nos llevamos todas las tarimas y la llevamos y vemos allá donde la colocamos. Va. Hay suficiente espacio. ¿En cuántos viajes se van las tarimas? En dos. No, no, cansen dos. ¿Dos camiones? Así la llevamos para la barra. Es que vamos a hacer varios bajes, papá. Si no creas que solo uno solo, ya no vamos a quedar. ¿Qué dice la Joana? Sí, pero como él tiene el evento ahora, no sé si mañana todavía lo van a estar ocupando. Porque en entrega de juguetes también. Y es allá en San Antonio. Hay dos motos también. Sí, tenemos dos camiones. Ahí está el carro de la Pati también, que me dijo que lo podían usar, va. Ahí está el carro de la Pati. El carro de Pululo. Estamos ready. Ahí es parte que tenemos todo el día para ir, dos viajes, tres viajes, lo que sea necesario. Sí. Tenemos un montón de conductores que no sepan manejar, es diferente, pero conductores hay. Así que ready. Ready o no, pues ahí te vamos, Laureles. Así que listo para ayuda. Aquí sí tiene que ser así. Uno para todos. Y todos para mí. Y todos para mí. No seas maricón, chugar. Uno para todos. Espera, espera, espera. La mano pollo tiene que ser hasta aquí. Camarada, ¿eh? Vaya. Uno para todos y... ¡Oh!